Deportistas, aficionados y habitantes de San Gil solicitaron la presencia del equipo del Aguijón en predios del estadio Ciro el Palomo Silva, donde 8 secciones del mallado están sin colocar. El sistema de la malla fue retirado para acondicionar acceso al gramado para el espectáculo del Puente Festivo del 12 al 16 de octubre. Han pasado 13 días sin que los responsables de dejar como estaba la malla la hubiesen reacondicionado. Se rumora que la están reparando para darle un nuevo funcionamiento. ¿Pero hasta cuándo? El aguijón seguirá picando.